Okay, I welcome you all to this class. Today is Wednesday. It's our 17th class. It's only one more class to finish. And this class is going to be focused on reading. Yesterday, I sent you the reading passages that we will be using. And the activity that I have prepared begins with a general reading of the passage and the understanding of each of the options. Later on, then we will have to choose one letter and check these exercises. So let's begin. Here are the directions. It says you will read several passages. Each reading passage is followed by a question. Choose the best answer, A, B, C, or D, to each question. Then circle the letter of your answer in your book. Between the late 1920s and 1950s, the Osborne Calendar Company produced a series of calendars featuring trains of the Pennsylvania Railroad. Up to 300,000 of these, featuring large colorful scenes of trains at work, were published each year to hang in depots and shippers' offices along the lines of the famous railroad company. The scenes, mostly painted by one artist, Griff Teller, are now valuable collectibles. It's a very interesting passage. And now it says here, what is the subject of this passage? It says the options are trains at work, calendars of the Pennsylvania Railroad trains, valuable calendars, or Griff Teller's paintings of trains. The passage mainly discusses the calendars of the trains of the Pennsylvania Railroad produced by the Osborne Calendar Company. Therefore, you should choose letter B. Okay, this first exercise is very easy because we are only focusing on the subject of the passage. Solamente tenemos que ir hacia la idea principal de cada uno de los párrafos o secciones de lectura que estamos estudiando. Así que hay mucha información específica, hay muchas características que nos da, pero solamente nos vamos a enfocar a cuál es el tema de esta lectura. Y el tema principal sí habla de trains at work, sí habla de que volleyball calendar, sí habla de el artista, pero todo en general habla de un solo tema. Calendars of the Pennsylvania Railroad Trains. Esta idea agrupa todas las demás. Así es como lo vamos a ir descubriendo. Entonces, vamos a iniciar con esta primera lectura. Me gustaría solicitar a alguno de ustedes que me ayuden a leer todo este párrafo. Read this passage, please. ¿Quién quiere leerlo en voz alta? No veo emoción. Nadie quiere, yo. Adelante, maestro. ¿No? Ok. Dice, Yusendain is a Japanese art that produces a lavish multicolored type of kimono design that dates from the 17th century. First, a pattern is sketched on a kimono plane. And the silk, the yarmen is then taken apart and the design carefully painted onto the fabric with a putty that prevents the fabric from absorbing dye. Next, dyes are brushed over the silk, the colors penetrating only the untreated areas. After the paste is rinsed out, the strips of silk are again sewed into the kimono. Elaborate embroidery often completes the decoration. Ok, hasta ahí. Muchas gracias, maestro. Entonces, aquí tenemos algunas palabras que podrían ser claves para entender la lectura. Y aparece una forma repetida en distintas presentaciones. Digamos, tenemos aquí dyeing. Tengo aquí, ¿dónde está la otra palabra? Dyes. Dye. Y todo eso es la pintura, la tinta, el color. A eso se refiere dye. Entonces dice, Junsen dyeing is a Japanese art. ¿Ok?
Ya tengo entonces que Junsen es un nombre, como un nombre propio. Dyeing se refiere a aplicar la tinta. So it would be Junsen Dyeing is a Japanese art that produces a lavish. Lavish is similar to elegant, sophisticated, multicolored, colored type of kimono design. Now, here we have a word that comes from another language. It's called kimono. ¿Qué sabemos de los kimonos? Es un vestuario japonés. Muy bien. ¿Y alguien tiene idea si son baratos o son muy caros? Muy caros. Sí, expensive. Very expensive. Y aquí tenemos algo del proceso que es lo que los hace ser tan caros. It says, this kind of designs that dates from the 17th century. Okay. Y aquí nos va dando el proceso porque dice first, next, si ven que va dando after, nos va dando una secuencia. Ok. Pattern, el patrón o el diseño, is sketched, dibujado. On a kimono of plain, simple, plano, sin nada. Undyed, que no tiene qué? Tinta. Que no tiene la tinta. Aquí tengo este prefijo que me niega lo que sigue. Undyed silk. ¿Y de qué material estamos hablando? De la seda. So the garment. Garment. My jacket is a garment. My t-shirt is a garment. Your blouse is a garment. Your sweater is a garment. La pieza. La pieza. The piece of clothing that you're wearing. The garment is then taken apart, separated, and designed carefully painted onto the fabric with a paste. ¿Qué será paste? Una pasta. Ah. Es un... Una pasta. Uh-huh. That prevents, avoids, que evita, the fabric from absorbing dye. ¿Qué es lo que no va a dejar que absorba? Pintura. Okay. Pintura. Next, dyes are brushed over the silk. ¿Cómo se aplica la pintura? Aquí nos dice en la manera. ¿Con una brocha o más o menos? Con una brocha. Aquí tengo la idea de un pincel o una brocha, dependiendo del diseño. Are brushed over the silk, their colors penetrating only the untreated areas. Aquí tengo otra vez este un que me dice que no. ¿Y qué será treat? Es que no son tratadas. No, que no son tratadas. Okay, the areas that are not treated. After the paste is rinsed out, okay, rinse viene de enjuagar. Cuando nos ponemos este champú, a lo mejor, o algunas personas ponen algo que sería el enjuague. Ok, rinse out. El pelo. Uh-huh. The strips of silk. ¿Qué será strips? Como ondas. Rayas. Tiras. Rayas. Las tiras. Tiras. Strips se refiere a las líneas. Pero strips of silk es cuando tengo una tela y la hago en pedazos largos. Tiras. Sería las tiras. That would be strips. The strips of silk are again sewed. Sewed. Alisada. No. Make a needle with, coser. Are sewed into the kimono. Elaborate embroidery often completes the decoration. Embroidery. Bordado. Often completes the decoration. So it's part of the decoration, but elaborate no quiere decir elaborar o hacer. It means that is very sophisticated as well. Elaborate embroidery quiere decir que no es un bordado sencillo, sino muy complicado. Elaborate embroidery often completes the decoration. Ya tenemos una idea más clara del texto. No me digan su respuesta. Simplemente en la libreta anoten cuál escogerían. La letra A, la B, la C o la D. Primero vamos a entender de qué se trata cada una de las opciones. Maestro Omar, ¿nos podría ayudar a leer las cuatro opciones en voz alta? Okay. What is the main subject of this passage? Letter A, kimono design dating from the 17th century. Letter B, a description of using dyeing. Dyeing. Letter C,
How kimonos are made? Letter D. Elaborate embroidery done on kimonos. The elaborate embroidery done on kimonos. Muy bien. Thank you so much. Escojan su respuesta y no me la compartan. Todavía no me digan qué eligieron. Vamos a continuar y pediría a otra persona que nos ayude a leer el texto número 2. ¿Quién quiere hacerlo? Do you want me to help you? Yes, please. Y después Violeta nos ayuda con la siguiente. Okay. Go ahead, please, Gregorio. The bioluminescent flashlight fish does not actually light up, but has a sac-like organ under each eye that contains luminous bacteria. Although the bacteria grow constantly, the fish can control light by eye movements. The flashing fish uses its lights to search for food in the dark deeps. Upon finding the food, the fish blinks rapidly to signal its mates. If an intruder threatens, the fish can startle it by shining its lights. Predators can be confused by the flashing fish flashing its light and abruptly changing directions. Thank you so much. Muchas gracias. Muy bien leído. Okay, so let's see. Vamos a hacer el análisis de este texto. So here we're talking about a fish, right? And this fish has a name. It's the flashlight fish. The flashlight fish. The fly slat fish. ¿Vieron en todos estos lados? Aparece flashlight fish. Okay. Sack-like. Like nos dice que se parece a algo. ¿A qué se parece this organ, sack-like organ? Me da la idea de que a un saco, ¿verdad? Okay. So it would be, it's an organ. The bioluminescent flashlight fish does not actually light up, but has a sac-like organ under each eye that contains luminous bacteria. Okay. Entonces aquí nos hace una aclaración. Nos está aclarando que it doesn't actually light up. Light up, encenderse, prenderse, llenar de luz. But under each eye, it has a sac-like organ that contains luminous bacteria. So the bacteria is the thing that has the light or produces the light. Although the bacteria glow, aquí tengo otra palabra que me da la idea de light up. It would be a synonym of light up, glow, brillar. Although the bacteria glow constantly, bacteria is plural, okay? Constantly. The fish can control the light by eye movements. That means that this fish has the capacity by moving his eyes or its eyes to control the light. It says the flashlight fish uses its lights to search for food in the dark depths. Search. ¿Qué será search? Denme un sinónimo de the search. Look for food in the dark depths. ¿Qué será depths? Hoyos o profundidades. Something that is profound. Bottom. Algo que está muy profundo. At the bottom of the ocean, for example. The dark depths. Yes. ¿Por qué es dark? Why are the depths dark? It's supposed to be light. Okay. Light can penetrate the 10 meters. Okay, so there is a limit for the light to go down, right? Yes. Perfect. Let's continue. Upon finding the food, that means when the fish finally finds the food, the fish blinks rapidly to signal its mates. Blink, blink. Parpadear. That's to blink. Parpadear. Okay. Parpadear. Open and close the eyes. Open and close the eyes. It would be to blink rapidly to signal its mates. Why does the fish blink rapidly? Because the fish can control the light by eye movements. Right? So yes. This sentence is directly related to this sentence.
Okay, blinks rapidly to signal its mates. Okay, if an intruder threatens, what would be threat? Amenazar. Amenazar. Put in danger. So, put in danger. If an intruder puts in danger this fish, the fish can startle it, would be like confuse it, by shining its light. Predators can be confused, okay? Startle it, confused, by the flashlight fish's flashing its light and abruptly changing directions. Nos queda muy claro cuál es la estrategia que utiliza este pez para poder escaparse. So that means that this light helps the fish to find the food, to distract the predators, and to escape. Okay, so these three general ideas. So what's the main idea of this passage? Maestra Violeta, le habíamos pedido que nos ayudara a leer. Le pedimos que nos lea las cuatro opciones. What is the main idea of this passage? A. The flashlight fish uses its bioluminescence for different purposes. Letter B, bioluminescence can save the life of the flashlight fish. Letter C, bioluminescence in the flashlight fish is due to the luminous bacteria in the eye organs. Letter D, different fish use bioluminescence in different ways. Thank you so much. Lo leyó muy bien, maestra. No me digan qué escribieron. No me digan cuál es su opción. Simplemente selección. Is it A? Is it B? Is it C? Or is it D? Let's continue. The next passage. Alguien que no haya participado aún y que quiera leer en voz alta, simplemente encienda el micrófono y hable. Cole Porter, perdón. Adelante. Adelante, Adriana. Cole Porter was never regarded in his lifetime as socially conscious, society conscious. Yes, he was born rich and married richer to Linda Lee Thomas, a wealthy divorcee. Songwriting made him a third fortune. He was not just rich and famous. He was famous for being rich. Though not a native New Yorker, he was a backcountry boy from Peru, Indiana. He and his work came to typify a smart Manhattan society. His music was a highly personal mixture and had huge appeal. Porter, as an admiring contemporary, remarked, made sophistication popular. Thank you so much. Very well read. Okay, we are talking about Cole Porter. And what was Cole Porter's job? Songwriting. Okay. He did songwriting. That means he was a songwriter. Musician. So he was a songwriter. He was a musician. But his main contribution were his compositions. Bless you. Bless you. Songwriting. Okay. It says here that songwriting made him a third fortune. Why are we talking about a third fortune? That means he was rich. He became rich for the third time. Yes. He was, what was his first fortune? He was born rich. He was born rich. He was born rich. That means he comes from a rich family. And then? He got married for he a rich woman. He got married with a rich woman. Okay, so he got married with a rich woman. That's his second time he was fortune. Rich, and then songwriting. His activity, his talent, gave him a third fortune. Very good. But he was not just rich and famous. He was famous for being rich. Interesting. Es algo así como las Kardashian, ¿no? Okay. Not a native New Yorker. What is this sentence saying? He wasn't born in New York. He wasn't born in New York. Where was he born? At Peru. In Peru, Indiana. In Peru, Indiana. Okay. Indiana.
That's why they call him a backcountry boy. Okay. Como provinciano. Provinciano. Mm-hmm. He was a backcountry boy from Peru, Indiana. He and his work came to typify smart Manhattan society. Where is Manhattan? In New York. In New York. In New York. Okay. Siempre nos damos ya nuestra mente cuando pensamos en Nueva York, no pensamos en el estado de Nueva York, no pensamos en New York City, sino pensamos en lo esencial de New York City, que sería Manhattan, la parte más poblada, más famosa, donde están los edificios más famosos, donde está Central Park, etcétera, la isla, que es Manhattan. Pero todo el suburbio, etcétera, es parte de lo que es el New York City. Okay, so it would be Queens, Brooklyn, etc. So here we have a smart typify. What is typify? Like the kind of people there are in a place. Okay, so it could be to describe, could be a good word, to describe the people that live or work in a specific place. So it would be his work came to typify, to describe smart Manhattan society. His music was a highly personal mixture and had huge appeal. Huge is an adjective. Give me synonyms of huge. Tremendous. Enormous. 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 Giant. Giant. Giant appeal. What is appeal? Look. Attractive. Kind of attractiveness. Yes. Okay. To be attractive, but in this case is attractiveness. Okay, had huge like appealness. Okay, he was a highly personal mixture and had huge appeal. That means everybody liked his music. Everybody enjoyed his music. It had huge appeal. Porter, isn't it about Porter instead of music? The huge appeal. Okay, his music was a highly personal mixture and had huge appeal. No, it's talking about the music. Okay, yes. Acá arriba sí dice que he was not just rich and famous, but he was famous for being rich. Aquí está centrado en él. But in this sentence, his music was a highly personal mixture and had huge appeal. ¿Quién tenía high huge appeal? The music. Yes. Aquí tengo un punto que me separa la idea. So ya que la música era muy atractiva. Okay. People really liked the music. Hay una canción de él que en lo particular a mí me fascina. Se llama Begin the Begin. Búsquenla. Y la melodía es realmente, se antoja bailarla. Porter, as an admiring contemporary remark, made sophistication popular. Yo creo que en el fondo algo de lo que hizo este Porter es transmitir lo esencial de la vida del rico y del millonario a la gente común y darle como esa sensación de que podía llegar a ser como ellos, ¿no? Made sophistication popular. Por eso, lo sofisticado lo hizo popular. Popular. Okay, so here we have a general idea of Cole Porter's. Alguien que no haya participado, que nos ayude a leer las cuatro opciones. I can. What is the subject of these passages? Letter A, a socially conscious musician. Letter B, become rich and famous. Letter C, the life of the songwriter. Letter D, popularize sophistications. Mm-hmm. Ok, sin que me digan, gracias Alma, sin que nos digan cuál fue su elección, escojan A, B, C o D. La maestra María Socorro Luna ha estado intentando participar, le vamos a dar la oportunidad de que nos lea la número 4. ¿Lista, maestra? Yes. Go ahead. The beaver's comical looking flat teeth, which is 3/4 of an inch thick, 6 or 7 inches wide and perhaps a foot long, is unique in the animal world. In the water, it serves as a rudder for our swimming, and on a land, it
Perhaps the beavers uptime while the animal is cutting trees. It is also serves as a radiator through which the cable insulate the beaver passes excess body heat. The beaver uses its broad tail for an early warming system by slipping it against the water surface, making a resounding water that can be heard half a mile away. Thank you so much. Entonces, vamos a analizar de qué se trata este párrafo. So here we're talking about one character or one person or one object or one animal. What are we talking about? Animal. An animal. An animal. What is the name of the animal? The beaver. The beaver. The beaver. ¿Entendemos que es un beaver? Yo no. Yes. Es un castor. 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 La palabra es castor, okay, the beaver. And now the first two lines of this paragraph or this passage describe the beaver in its features, in its physical features. For example, it says that it has a comical looking flat tail. What is the tail? La cola. Okay, what characteristic does it have? It is flat. Flat. Plana. Plana. Okay, and it says it's comical looking. Okay. Chistosa. Then it has some measurements. It's 3/4 of an inch thick, 6 or 7 inches wide, and perhaps a foot long. Toda esta descripción, ¿será del beaver o será de la tail? La tail. Todo esto describe tail. Entonces, saquemos las medidas. 3/4 of an inch thick. Esto 3/4 of an inch, ¿qué nos está describiendo? Eso. 3/4 de pulgada. De qué, ¿pero a qué describe? De gruesa. De grueso. De grueso. De thick. 6 or 7 inches wide. Aquí, estos 6 or 7 inches, ¿qué describen? Lo ancho. Lo ancho. And perhaps a foot long. Un pie de largo. Muy bien. Entonces, around la cola tiene centimeters. 3/4 of an inch thick, 6 or 7 inches wide, and a foot long. En esta medida no está muy seguro, por eso dice perhaps. Okay. And this characteristic or this feature, the tail, the flat tail, is unique in the animal world. ¿Lo entendemos esto? Mm-hmm. Okay, is unique. Unique, that means that there is no other animal with this feature. The only one. The only one with this feature. Okay. In the water, it serves as a rudder for swimming. Let's see. It. Este it, ¿a qué se refiere, compañeros? El beaver. Tail. The tail. Tengo dos opciones. Tail. ¿Se refiere al beaver o se refiere a tail? Tail. Hemos estado describiendo solamente la cola. Aquí le dieron mucha importancia a la descripción de la cola. Y luego dice, it serves, ¿qué? La cola. Le sirve. Ok. It serves as a rudder for swimming. Rudder. ¿El remo? Uh-huh. El remo sería esto. To drive. It gives the direction. Timon. It helps the timon. It gives the direction. It directs, okay, the animal to the location it wants to go. So it's a rudder for swimming. Es como si fuera la aleta de un pez, ¿verdad? Que le ayuda a llevar la dirección. So it serves as a rudder for swimming. O la quilla de un barco. Okay, también. And on land, pero si no está en el agua, on land, entonces, here is in the water, and here is on land. On land, it props the beaver upright while the animal is cutting trees. Ahí que nos dice. ¿Como un lazo? ¿Le sirve para pararse? ¿Le sirve para sí, que se ponga de pie? Le permite al animal mantenerse de pie. Uh-huh.
Mantenerse erguido sería la palabra de upright. Okay. While the animal is cutting trees. Mientras. Mientras corta árboles. Está cortando árboles. Sabemos que los castores tienen una costumbre de hacer una pequeña casita en el agua. Y para eso ocupa ramas de los árboles o troncos de los árboles. Y es característica de estos animales de agarrar los árboles que estén cercanos y cortarlos. ¿Cómo los cortan? De esta manera. Ok. It also serves as a radiator through which the heavily insulated beaver passes off excess body heat. ¿A qué se refiere it? The tail. Muy bien. Otra vez a la cola. It serves as a radiator. ¿Qué es radiator? Como un radar. Radiador. Radiador. Refrescar. Release. To refresh. Okay. It releases excess body heat. Entonces. Como termostato. Entonces le ayuda a regular su propia temperatura. Temperatura, como un termostato. Sí. Ok. Heavily insulated beaver passes off excess body heat. Heavily insulated quiere decir que es un animal que puede sobrevivir perfectamente en tiempos fríos, en la nieve, en aguas muy frías. Tiene un aislamiento. ¿Por qué? Está muy protegido. Sí. Ok. Insulated. Y luego heavily quiere decir que no nada más tiene... su abrigo que lo protege, ¿no? Sino que la grasa también le ayuda y es heavily insulated beaver passes off excess body heat y todo el exceso de calor lo saca ¿por dónde? Por este it, que sería tail. Okay. The beaver uses its broad tail for an early warning system. Entonces aquí tengo otro uso. An early warning system by slapping it against the water surface. This is to slap against like the surface, making a resounding whack that can be heard half a mile away. Half a mile away es mucho, es mucha distancia de lo que produce este sonido. ¿Cómo produce este whack sound? Slapping the tail in the water. It's slapping its tail against the water surface. Entonces, hace este golpe con su cola against the water surface. ¿Nos está quedando clara la idea? Yes. Perfect. Alguien que no haya participado aún le pediría que nos ayude a leer las opciones. Me, Patty. Okay, Patty, go ahead. What is the purpose of this passage? Letter A. To describe what the beaver's tail looked like to the reader. Letter B, to inform the reader about the many uses of a beaver's tail. Letter C, to give the reader a lesson in nature studies. Letter D, to teach the reader how to use a beaver's tail. Okay, thank you so much. Muy bien, tenemos aquí ya la lectura de las opciones. No me digan cuál es su opción, simplemente escojan A, B, C o D. Ok. De las personas que aún no han participado, les pediría a uno que nos ayude a leer este párrafo. I want to participate. Go ahead. Sí, la persona que nos dijo que quiere participar, adelante. Yo, Lenny. Okay, Lenny. Desde okay, Georgia, number York. Five. Yes, number mm-hmm. five. Tree rings have long been used to determine the ages of trees and to gauge past climate conditions. New evidence adds considerable weight to the theory that tree rings also record earthquakes. The rings reflect the effects to earthquakes, such as tingling, the disruption of root systems and breakage, as well as these shifts and environments. Older trees and petrified trees
may give an information about earthquakes that took place hundreds and even thousands of years ago. Thank you. Vamos a ver. What are we talking about here? A person, an object, an animal, a situation? A characteristic of the trees. We're talking about trees, so oh, trees. Why? Okay, tree. Anillos de los rings. Árboles. Muy anillos bien. De los árboles. ¿Dónde se ven esos anillos? En el tronco. En el tronco. Entonces hay que cortarlos para poder ver esos anillos, okay? Tree rings have long been used to determine the ages of trees and to gauge past climatic conditions. Maestro Gregorio, usted es biólogo. ¿Por qué dice esta oración? Tree rings have long been used to determine the ages of trees. How can you determine the age of a tree just by looking at the rings? It depends on the tree, but mostly each ring should be a year in a tree. Okay. Each ring is a year. Okay, so yeah. Each ring represents a year. Okay, so yes. if we count the number of rings a tree has, then we can find out the age. Very good. But also to gauge past climatic conditions. So that means that this tree is like a recorder. It records the age of the tree, but also it gives us information about past climatic conditions. Vamos a ver si es cierto. New evidence adds. ¿Qué significa adds? Agregar. Agregar. Entonces es el verbo to add, por ejemplo, de sumar. To add. Está clasificado aquí, está conjugado en tercera persona porque new evidence es it. Así que it adds, agrega. New evidence adds. Considerable weight. ¿Qué es weight? El peso. Peso. To the theory that tree rings also record earthquakes. Fíjense qué interesante. Eso yo no lo sabía. I knew that the rings were used to find out the age of a tree. And that it gives us ideas of the past climatic conditions. But it also says that the rings gives us information about earthquakes. Earthquakes. Es una palabra que se me hace muy bonita. Vean cómo está construido. Y significa temblores o terremotos. Terremotos. Earthquakes. Okay. The rings reflect the effects of earthquakes, such as tilting. Tilting. ¿Qué pasa cuando hay un terremoto? ¿Qué sucede con las cosas que aparentemente están fijas? Se mecen. Se mecen. That would be to tilt. If this is the tree, and apparently it is static, if there is an earthquake, it can move like this or it can move like this. Tilt. ¿Cómo se menean? ¿Cómo se mecen? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se inclinan? That could be the idea. Tilting. There is disruption of root systems. That means that the roots of the tree, ¿qué son roots? Raíces. Las raíces are disrupted, are affected in some way. And breakage. Se trenan, la palabra? Se quebran. Okay. As well as shifts in environments. Shifts. ¿Qué será shift? Change. Change. To change. Hay un anuncio de una marca de carros que creo que es Nissan y hablan de shift. ¿Verdad? Entonces shift. Shift in environments. ¿Qué es environments? Medio ambiente. Okay, so the changes in the environments are also recorded in these rings. Older trees and petrified trees may give information about earthquakes that took place hundreds and even thousands of years ago. Okay. So interesting. It's very, very interesting. Entonces, hagan de cuenta que ahí tenemos en los árboles, que sobre todo los más viejos, una fuente de información, ¿de qué? De shifts in environments,
the effects of earthquakes, the climatic conditions in the past, and the age of the tree itself. ¿Le estamos entendiendo? Yes. Okay. Pediría a un maestro o maestra que aún no haya participado que nos lea las opciones. Me. Okay, adelante. A, how earthquakes affect tree rings. B, how tree rings can be used to warn people of impending earthquakes. C, what information may be gained from studying tree rings. D, why tree rings are used to determine tree ages, climatic condition, and earthquakes. Muy bien. Tenemos, muchas gracias, maestra. Tenemos ya las opciones. Les pido que elijan una opción. No me compartan su respuesta, simplemente elijan. Háganme una seña cuando ya tengan su selección. Maestro Paco ya, Gabriela ya. Ok, let's see. Vamos a proceder a revisar nuestros ejercicios. Pero se los preparé de una manera, pues, entretenida para que podamos entre todos participar y descubrir un poco más. So here we have the answers. Bueno. ¿Alguien me habla? ¿No? Dijo, ¿alguien dijo bueno? Ok. No es cierto. ¿Por qué? Porque dijo bueno. Yo creo que no se ha dado cuenta que está hablando por teléfono y estamos escuchándola. Ok. So here we have. This is the first one. Antes de que escojamos cuál es la respuesta correcta, me gustaría que vayamos haciendo un análisis de cada una de las opciones. Y a lo mejor con eso vamos a poder, solitos, sin que yo les diga la respuesta, darnos cuenta si lo hicimos bien o si podemos mejorarlo. Yo les propongo este ejercicio. Vamos a ver. What is the main subject of this passage? This is about Junsen dying as a Japanese art. La opción A nos dice, it is not the kimono design that dates from the 17th century, but the dying that dates from the 17th century. Ok. Al principio dice, kimono design dating from the 17th century. Kimono design. Pero en el texto nunca nos hablan del de kimono design. De lo que nos hablan es del kimono dying that dates from the 17th century. Entonces, ya con esto estamos precisando el tipo de oración, letra A. Entonces, aquí ya me suena a que hay un conflicto entre esta letra A y el contenido que acabamos de leer. Todavía no les digo si está bien o está mal, simplemente me causa un conflicto. Let's see. B. The passage consists of step-by-step instructions for Junsen dying. Junsen dying and step-by-step. ¿Se acuerdan que vimos que era un proceso? So it's a very logical description. Yes. Okay, C. How kimonos are made. There is no information on how kimonos are made, but rather on how the design is made on kimonos. This description doesn't gives us information about how to make a kimono, but how to dye the fabric with which the kimono is made. Okay? And the last one, the elaborate embroidery done on kimonos. The elaborate embroidery is just one detail in the passage, but is not the general description of the text. Con este análisis hecho, ¿qué podemos deducir? ¿Cuál sería la mejor opción de respuesta? Díganme ustedes. Letter B. B. Letter B. Are you sure? Totally yes. Positive? Yes. Yes, I think. Congratulations. Absolutely. Ok. Aquí lo que es interesante es cómo nuestra mente tiene que ir analizando cada sección para poder descubrir e ir eliminando las opciones confusas. Hay cosas que podrían parecer a simple vista en una lectura muy rápida, acertadas, pero ya nos estamos dando cuenta de que no, que sí tenemos que leer entre líneas para descubrir de qué se trata. Aquí muchos se pudieron ir con la finta, digamos, porque hablan videos, de kimono design, pero no estamos hablando de kimono design. Maestro. Dígame.
Muchas veces lo que en lo particular a mí se refiere, se me hace muy estresante estar tratando de sacar la idea principal y contrastando con el tiempo que tengo. En ocasiones ya por lo más común es por lo que me dejo llevar y está ahí el error, entonces necesita uno pues tener una idea muy clara del texto para poder hacer la reflexión en el mínimo tiempo posible. Y a veces eso para mí es muy frustrante en lo personal. Es frustrante para todos, pero para eso estamos haciendo este tipo de ejercicios. Porque la primera pregunta que siempre nos van a hacer en cualquier examen de reading es, ¿de qué se trata el texto? Y es la primera pregunta. Uh-huh. ¿Sí? What's the subject? Sí, o what's the main idea of the text? Entonces sí tenemos que ir como separando, desmenuzando cada una de las secciones para llegar o aterrizar a la idea principal. Si a lo que me comenta maestra le agregamos de que luego dejamos respuestas sin contestar en los exámenes, vamos a tener menos opciones. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a ir poniendo mucha atención en esto. Qué bueno que nos compartió esta reflexión. ¿Les está gustando esta manera de entender los textos sencillos que les puse hoy? Sí, está muy bien. Ok, vamos a hacer el 2. Y también lo iremos haciendo análisis por análisis de cada una de las opciones. So this is about the flashlight fish. What's the main idea of this passage? The first one says the flashlight fish uses its bioluminescence for different purposes. En esta dice, the passage states the different ways a flashlight fish can use bioluminescence. Creo que no hay ninguna duda. Sí es cierto. Why? There are different ways that this fish can use this characteristic or feature of it that it has. The usage of light. B. Bioluminescence can save the life of the flashlight fish. The way a flashlight fish saves its life is only one of the ways it uses bioluminescence. Right? Es cierta, pero it's only one of the ways it uses the light. C. Bioluminescence in the flashlight fish is due to the luminous bacteria in its eye organs. How bioluminescence works is a detail introducing the main topic, its uses. Es solamente un detalle que va a dar la introducción at the main topic, the uses of the light. And D, different fish use bioluminescence in different ways. The flashlight fish is the only fish discussed in the passage. Aquí nunca nos hablan de otros peces. Nos hablan de otros peces iguales a él. Cuando le dice que le da, manda señales a sus compañeros, a sus amiguitos, a sus, ¿sí? Its mates. The flashlight fish is the only fish discussed in the passage. Entonces, hagan sus apuestas. What's the answer? A. 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 Letter A. It's letter A. ¿Alguno de los que dijeron B están de acuerdo? ¿Cambian su idea? ¿Se quedan convencidos por los argumentos? Okay, let's continue with number 2, 3. Cole Porter, what is the subject of this passage? What is the subject? ¿Cuál es el tema? What is the subject of this passage? A socially conscious musician. It says here, the passage states that the songwriter Cole Porter was not regarded as socially conscious in his lifetime. Y hace un sinónimo de socially conscious como society conscious. He was never regarded, nunca fue visto, was never regarded as socially conscious or society conscious. So the passage states that the songwriter Cole Porter was not regarded as socially conscious in his lifetime. Entonces, aquí dice que era un músico con una conciencia social.
Y acá dice que no. B. Becoming rich and famous. ¿Se tratará de eso el tema? Porter's being rich and famous is a detail of the life of the songwriter Cole Porter. It's just one detail, but it's not the main topic. The life of a songwriter. Let's see. The passage contains various details of the life of the songwriter Cole Porter. There are various details of the life of the songwriter Cole Porter. Popularizing sophistication made sophistication popular. Porter's making of sophistication popular is a detail. Entonces, ¿cuál sería? What's the subject of this passage? The life of a songwriter. Letter C. Letter C. Letter C. It's letter C. That's correct. Congratulations. Let's continue with number four. Here it's about the beaver. What is the purpose? Aquí nos lo cambiaron. Aquí no nos dice cuál es el tema, ni cuál es la idea principal, sino what is the purpose. Purpose, el objetivo. Es decir, ¿qué se pretende lograr con este texto? What is the purpose of this passage? Letter A. To describe what the beaver's tail looks like to the reader. How the beaver's tail looks is only one detail of the passage. Describe the beaver's tail is only one detail in the passage. ¿Cómo se ve? Nada más toma estas dos primeras líneas. Okay. B. To inform the reader about the many uses of a beaver's tail. The passage discusses each of the uses that a beaver's tail has. See? There are different ways in which this animal uses its tail. Letter C. To give the reader a lesson in nature studies. A lesson in nature studies is too broad a topic to be the main idea. Broad, muy amplio. Es un tema demasiado amplio. Así que no es para darnos una lección en estudios de la naturaleza, right? Because we're just talking about the beaver and just how the beaver uses its tail. D. It says here, to teach the reader how to use a beaver's tail. A reader cannot use a beaver's tail. Only a beaver can use its tail. Mm-hmm. Entonces, no nos van a enseñar a usar la cola del, del castor. Okay? So, based on this analysis, which is the best answer? Letter B. Letter B. It's letter B. To inform the reader about the many uses of a beaver's tail. So, what is the purpose? ¿Cuál es el propósito? Informar al lector. Let's do the last one. Okay. It says here, it's about tree rings, right? So, let's see. What is the main theme of this passage? Theme sería como subject, el tema, okay? What's the main topic, the theme of this passage? Letter A, how earthquakes affect tree rings. The passage is not about how earthquakes affect tree rings, but how tree rings can be used to obtain information about earthquakes. Okay? It's about how tree rings can be used to obtain information about earthquakes and not the effect that the earthquake has on the tree. ¿Queda claro eso? Yeah. Okay. How tree rings can be used to warn people of impending earthquakes. Fíjense bien lo que dice. How tree rings can be used to warn people for impending earthquakes. ¿Cómo esos anillos de los árboles nos pueden servir a nosotros para advertirnos de futuros temblores? Once the tree has recorded an earthquake, it has already occurred and therefore cannot warn the people of its coming. ¿Sí?
Simplemente queda registrado lo que ya ocurrió. No nos va a anticipar lo que venga. Right? Yes. So let's see. Letter C. What information might be gained from studying three rings? Although the passage doesn't explain how this information is gained, it lists the kind of information that can be gained from three rings. No nos dijeron cómo consiguieron la información. Simplemente nos dice lo que podemos obtener o de ganancia nosotros al analizar los anillos. And letter D. Why tree rings are used to determine tree ages, climatic conditions, and earthquakes? The passage tells us that tree rings can be used to obtain this information, but it does not explain why. No nos explica cómo. Basado en eso, escojan su respuesta. Letter B. Sí. 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 It's letter C. Letter C. Letter C. What is the main theme of the passage? What information might be gained from studying tree rings? ¿Qué información podemos obtener? Yeah. From studying tree rings. ¿Qué podemos obtener? The age of the tree. Past climatic conditions, record earthquakes, okay? Even older trees and petrified trees may give information about earthquakes that occurred hundreds and even thousands of years ago. Todo esto, si es consistente con el tema, que sería la información que se puede obtener al estudiar los anillos de los árboles. Is that correct? ¿Cómo les fue? Yeah. Great. Great. Perfect. One mistake only. Perfect. Bueno, entonces, dejo de compartir esta pantalla. Let's see here. Let's see. Y en sus, quiero que vean ahora su WhatsApp. Y les estoy enviando las respuestas de este ejercicio. Porque me gustaría que lo vuelvan a leer más tarde, lo vuelvan a repasar, y si tienen necesidad de ver la explicación de por qué la letra A fue la correcta, les estoy mandando las respuestas correctas de cada uno de los ejercicios, para que de esa manera ustedes sigan todavía mejorando en este entrenamiento. Tengo algo importante que decirles. El viernes es nuestra última sesión, pero en los últimos dos exámenes que les he pedido que hagan, y es más, desde el viernes, el sábado y domingo tuvieron un examen, ¿se acuerdan? El lunes tuvieron el examen de las palabras y ayer les mandé otro examen. Bueno, de estos exámenes, si bien estaba acostumbrado a estar recibiendo más o menos 43 respuestas, han ido bajando su nivel de participaciones. Muchos se me han quedado ya o sin motivación o con otras prioridades y ya no han estado contestando los exámenes. Entonces me están dejando con muy pocos elementos para poder darles yo un mejor diagnóstico. Recuerden, independientemente de lo que pase en este curso, son ejercicios para que ustedes se sientan más fuertes, más conscientes, más mejor entrenados para presentar sus exámenes que vienen. Yo les pediría, les invito a que sí hagan los exámenes, les sirve de práctica, ¿de acuerdo? Y me he estado dedicando mucho tiempo a ponerle las respuestas, cuáles son las respuestas correctas y por qué son esas respuestas y no otra, para que ustedes también revisen cuando envían su tarea, también les puede llegar un correo electrónico donde les explica las respuestas. Sí. Dense tiempo de leerlo porque es la manera en que podemos ir mejorando. Sí. Entonces, dicho lo anterior, nos vemos el viernes que tenemos la última sesión. Al rato les voy a poner una liga. Hoy no les voy a mandar examen. ¿De acuerdo? Les voy a mandar una liga para que ustedes hagan todos los exámenes que quieran. Ok. Eso no me va a mandar información a mí de que lo hicieron. Eso es algo que queda en su conciencia. Pero es una página de internet que se utiliza a nivel internacional. Es una página que tiene exámenes de todo tipo. Lo puedes enfocar a gramática, a listening, a reading, a puro vocabulario, etc.
en el nivel que tú quieras practicar. Tú puedes elegir, quiero hacer ejercicios de A2 y te va a dar todas las opciones de ejercicios de A2 y haces exámenes y te ponen tiempo límite. Y te, al final te van a decir qué calificación obtuviste. Quiero hacer puros exámenes de B1. Hagan puros exámenes de B1. Todos los que quieran pueden quedarse todo el día en la computadora haciendo exámenes. ¿Quieren hacer solamente ejercicios de listening? Olvídense de lo demás y enfóquense en listening. ¿Quieren hacer reading nada más? Hagan puro reading. Y ustedes determinan el nivel de dificultad de cada uno de los exámenes. Así que hoy no tienen examen directo conmigo. Hay un examen o todos los que quieran hacer a través de una liga de una página que les voy a mandar. Es gratuito, se registran, hacen todos los exámenes que quieran, les devuelve su información y les va a servir de mayor práctica. Ok, y nos veríamos el día viernes en la última sesión. Hay que preparar nuestra graduación, la canción de las golondrinas, todos elegantes para recibir. Maestra, pues muchas gracias por su dedicación y por lo que ha tenido a bien enseñarnos. Para mí ha sido de mucha fortaleza, porque pues sí he descubierto que tengo varias debilidades, pero su empeño en estar aquí con nosotros y ver el interés que tiene por nuestro avance ha sido pues mucha motivación para mí, y yo en lo personal le agradezco mucho su dedicación hacia nosotros. Qué bueno, gracias maestra. Pues un placer estar ayudándolos y la verdad espero que todo esto valga la pena y que ustedes se sientan muy, muy satisfechos cuando ya obtengan sus resultados. Entonces, concluimos la sesión. Les pongo la liga en el chat y a partir de ahí hagan todas las prácticas que quieran. ¿De acuerdo? Muchas Nos gracias. Vemos. Les mando gracias. También las palabras gracias. Del día. Ok, take care. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Bye bye. Bye, bye. Gran día para todos, bye. Gran día. Bye, bye. See you later. Maestro Magallón, ¿por qué no participó si aquí está en la sesión? Goodbye. Take care. Bye. Later, alligator.